Nuestro salvadoreño del mes de marzo es Carlos Chávez, un joven destacado en el área académica y que gracias a su dedicación llegó a formar parte del programa Supérate. Su día transcurre entre estudios y trabajo. Durante la mañana, asiste a clases en el Centro Supérate de Santa Tecla, en la tarde, a sus clases regulares y por la noche, ayuda a su padre en la elaboración de pan. Conozcamos su historia. Noches hacemos pan con mi papá, trabajamos en la panadería. Ya que antes, al principio, yo no sabía si me solía hacer el pan. Antes me recuerdo que yo vendía pan. Recuerdo que vendía pan, Pero hasta que a mi papá le ocurrió tuvo un problema de salud. Entonces él ya no pudo seguir trabajando, haciendo el pan por él mismo. Entonces ahí me involucré yo. Y aprendí y desde que ya llevo como 5 años haciendo pan con él, trabajamos todas las noches. Comenzamos a las 7 y terminamos como eso de las 11 y media, 12, y haciendo pan. Igual a mi mamá, a mi papá, igual. Ellos han visto el cambio en mí, ellos. Yo pienso que ellos son los que más sienten eso, la transformación. No es solo por los nuevos conocimientos, no por la conducta. No es que yo era tan malo, ¿verdad? Pero sí, es bastante, se siente ese efecto de superarte. Todo se puede, es imposible. Solo requiere disciplina, esfuerzo, saber lo que se quiere, marcar en sí la ruta que uno quiere, hacerse un proyecto de vida, pensar en cómo me veo aquí en mis 5 años, 10 años. Es lo que me ha funcionado a mí. Y es lo mejor que pueden hacer. Las oportunidades están ahí. Solo es de buscarlas y dar siempre lo mejor de uno mismo. Recuerdo que alguien una vez me preguntó que... No, me dijo que quería ser como mí, que yo era inteligente. Y yo le dije que no era inteligente, solo que ponía un poco más de empeño en lo que hacía.